buen provecho, Ledesma. Ya se nos acabó el cuento del fraude. Y si no hacemos algo para impedirlo, Maduro seguirá en Miraflores hasta el 2019. A los medios nos preocupa mucho eso. Así que propongo que escuchemos el plan del joven líder Leopoldo Patiño. Hoy vine a hablarles de la salida. Joven, valiente, pacifista. Escuchemos las palabras del líder de la resistencia estudiantil. Así que salgamos todos a protestar hasta salir del régimen. Tranquemos las calles, colguemos guayas, quememos los preescolares. Pero eso sí, todo pacífica y democráticamente. Ahora sí saldremos de este régimen, al estilo Gandhi. Vaya, no sabía que Gandhi usó granadas de mano en su lucha no violenta. ¿Qué vas a saber tú de historia? ¡Fuera Maduro! ¡Fuera! ¡Un módulo de barrio adentro! ¡Y hay cubanos! ¡Va, prendámosle candela! ¡Que no escape! ¡Maldito! La conferencia episcopal declara inaugurada esta guarimba. ¡Quememos este banco! Al menos ya nos habían aprobado el crédito. ¡El tuyo aún no! ¡Maldita sea! Mientras la ciudadanía demuestra civilizadamente su descontento, Maduro se niega a renunciar. Muchachos, mosca con las Molotov. Queridos vecinos, hoy conversaremos sobre las manifestaciones pacíficas del municipio. Alcalde, los guarimberos incendiaron mi buseta. No caigamos en el juego del gobierno. No son guarimbas, son estudiantes que protestan pacíficamente como se ve en las imágenes. ¡Es un desastre, señor alcalde! ¿Hasta cuándo? ¡Póngase a trabajar! Todo el municipio es un caos. ¡Y la alcaldía no hace nada! Pero si hasta inauguramos un guarimbódromo para que al menos disfruten el espectáculo. Nuestros agentes hacen lo que pueden, están desbordados. Un poco de paciencia. Mire, jefe, ahí fuera están huendeando. ¡Así es! ¡Dale duro! El que se cansa, pierde. En Polichacao no tenemos competencia en materia de orden público. Además, estamos ocupados en cosas más importantes. Mire, jefe, lo que me dieron con mi menú. ¡Oh, mini pinball! Inexplicable, brutal, dictatorial. Leopoldo Patiño fue arrestado hoy por esbirros del régimen. Yo nunca llamé a la violencia. Soy un preso político. Pagarán por esto, chavestias.